La siguiente historia parece de película. Todo inició luego de que un hombre presuntamente robara un tráiler en suelo mexiquense. ¿Y sabe dónde terminó el caso? Pues en la Ciudad de México, con dos policías detenidos. ¿Cómo sucedió esto? Preste atención. Como si se tratara de una película, policías persiguieron un tráiler desde el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, hasta la calzada de Tlalpan, en la capital del país. Elementos municipales perseguían a la pesada unidad con supuesto reporte de robo. Por ello pidieron ayuda para realizar cortes a la circulación. Se realizó un primer intento por detenerlo en la avenida Francisco del Paso y Troncoso y la calle Lorenzo Boturini, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza. El operador hizo caso omiso y aceleró su marcha. Para evitar riesgos a la ciudadanía, se le permitió continuar, según el reporte de las autoridades. Además, informaron que al no detenerse, personal de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl comenzó a realizar disparos con sus armas de cargo y derivado de ello, un hombre que transitaba por la calle resultó lesionado, se acordonó la zona y solicitaron los servicios de emergencia. El ciudadano de 27 años fue diagnosticado con un impacto de arma de fuego en la rodilla derecha y para su atención médica especializada fue llevado a un hospital. Finalmente lograron cerrarle el paso. La unidad fue orillada en el cruce de Tlalpan y Ticomán, colonia del Lago, en la alcaldía Benito Juárez. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público el conductor de la unidad y dos policías municipales. El tráiler no tenía reporte de robo y el chofer trató de evadir una infracción de tránsito que cometió en Nezahualcóyotl. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca.